Good evening. Good evening. Columna, Es un niño, Luz. Sí, es mi bebé. Mi bebé grandote. Ajá. Y solo a él lo tiene. Sí, solo él. Y solo vino a, de a despedirse para dejarme sola. de la que pasa diciendo. Yo hace antes de la pandemia, quizás, como daba clases de noche siempre, tenía un grado que parecía que era como materno infantil, algo así. Todos los alumnos llegaban con un niño y algunos hasta tierno, así de pecho, darle pecho en la plena clase. Ay. Qué casualidad que todos tenían, pero tiernos, la mayoría tiernos. Moisés me está mandando un mensaje, quiero ver qué me dice. Está cayendo tormenta ahí en... ¿A dónde vive Moisés? Moisés. Do you listen to me? ¿Me escucha? Pero aquí en Congo también está lloviendo bien fuerte. ¿Y a dónde vive Moses? Ahí en Santa Ana. Vale. De Nejapa. ¿A dónde es Nejapa? Pero Nejapa es como Camino a Santa Ana, algo así, ¿no? Yo creo que cuando uno va para Termos del Río pasa por Nejapa, creo. Y Deja no, para que si a la no me parte que equivoco. salte. Ah, pues sí, por ese lado es, va. Yo no me ubico mucho, pero antes que nosotros íbamos a Santa Ana, creo que pasaba por ahí. Aquí está lloviendo también, pero gracias a Dios se me es una tormenta más suavecita. Porque aquella vez, ¿se acuerdan? Ay, todavía me acuerdo de ese día, creo que nunca se me va a olvidar. Porque nunca me había pasado como yo antes trabajaba de noche, bueno, siempre he trabajado de noche. Yo no conozco ni un creo, toda mi vida prácticamente he trabajado de noche, pero en virtual sí, de noche virtual, es hace poco. Porque trabajaba de noche, pero presencial. Entonces nunca me había pasado eso. Pero nunca, todos los nunca se llegan. Ok, so let's begin. Let's begin.
sé que vamos a ver bien poquitos. A saber, como si está lloviendo, algunos podrían tener Sí, problemas de conexión. porque ahorita solo 12, a ver. 12, pero conmigo. Bien. Del grupo solo son 19. A ver si se conecta Marco, va, porque ayer primera vez que no se conectaba, bien raro. Y él casi siempre es el primerito, que está Marco. Bueno, ayer estuvimos viendo, vimos la unidad 2, ¿verdad? Cerramos la unidad 2 y hoy vamos a comenzar, no, mejor dicho, la 1, quiero ver, no, no la 2, hoy comenzamos la 3. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio antes, como tipo repaso de lo que era ayer la 2. De la 2. Entonces, okay, my daily routine, my partner's daily routine. Okay, aquí vamos a ver algo de ustedes mismos. Algo de ustedes mismos. ¿Se acuerdan de que habíamos, todo lo enfatizamos en las actividades del trabajo, ¿verdad? Entonces, estas las vamos a hacer de ustedes en sus actividades, ¿okay? Pero por el cuestión del tiempo, solo vamos a hacer tres. Tres cada uno, vaya. Usted llena del 1 al 3, usted solito, ¿ok? My daily routine. Luego, fíjense bien, les voy a explicar antes de que entremos al breakout. Luego vamos a entrar al breakout y usted le dice a su compañero sus daily routines, pero dígaselas en forma oral. No se las vaya a decir en el chat o en español. No, en inglés tiene que ser, ¿ok? Le va a decir las tres y su compañero la va a escribir aquí donde dice My Partner's Daily Routine y viceversa. ¿Ok? A manera que queden los tres suyos y los tres de su compañero. ¿Ok? Vaya, por el momento escriban los tres suyos. La página 28. 28. Hello, Marcos. Ya estaba llorando porque no había venido. No dije, lo siento, es que ayer sí tuve un imprevisto y no pude conectarme. Okay. Oh. Ojalá se quite luego la lluvia, va, porque eso hace interferencia en el sonido. Vaya, ¿está comprendido lo que van a hacer, guys? Escriba sus tres oraciones, pero acuérdense que eso es de su rutina, no del trabajo. Del trabajo ya hicimos bastante, hoy quiero saber algo de ustedes.
Perdón, teacher, eso lo vamos a hacer cada quien. Sí, en lo de donde dice My Daily Routine, escriba solo tres oraciones de sus actividades diarias. Daily Routine. Daily Routine. ¿El otro? Y en el otro, lo de su compañero, pero cuando entre en el breakout. Ah, bueno. Ahorita solo las tres. Sí, solo tres suyas. Ah. Cosas diarias, claro. Oraciones, teacher. Yes. Es como yo me levanto temprano. ¿Algo así? Ajá. I get up early every day. Hello, Alfredo. Hello. Estamos escribiendo tres oraciones aquí en su daily routines, Alfredo. En la página 28, page 28. Solo tres oraciones de su daily routine, pero suyas, no del trabajo. Sí, entiendo todo lo que voy a hacer como cliente nomás, pero al llegar a la casa, pongo el Ah, hacer. okay. Are you ready? Finish. Finish, everybody. Finish. Okay. Bueno, ya estamos listos. Voy a poner a tres, por si acaso, ¿verdad? Pero usted solo va a
a colectar la información de uno. Porque algunos a la primera hora de la clase se unen como oyentes, entonces por si acaso, si no hay, voy a ver, ¿ok? Hello, Manuel. Hello, teacher. Lo voy a anexar a un grupo, oiga, porque Teacher, es yes. que el problema es que aquí está por caer una tormenta y la luz es bien inestable. Entonces, Sí, no me preocupan, todos está cayendo una tormenta. voy a Okay. estar con la cámara apagada porque igual se va y se viene, se va. Okay. Ah, perfecto. Marco. Usted se salió del grupo, ¿verdad? No, teacher, me voy a quedar yo solito, no me había puesto compañero. Ah, vaya, lo voy a volver porque le pasé a Lady y ahora me quedo sola, lo voy a volver a poner con ella, ¿ok? Ah, está bien, está bien. Hello, Manuel. Hey, teacher.
Todavía sigue allí. Yes. Yo siento que ahorita ya, bueno, aquí donde yo vivo ya se está yendo la tormenta. Aquí viene llegando. ¿Y a dónde vive usted? En Hayaque. Eso es en Camino Santa Ana. Exacto. No, no, Sonsonate. Ah, Santa, ah, Sonsonate. Sonsonate, ¿eh? Breakfast, Ajá, ¿verdad? breakfast. Para que los note, no, nada. Sí, quiero ver, sería como más daily. Hello, Rocío. Hello, como está lloviendo, va, bueno, está tronando, se me había trabado y me tocó salir y volver a ingresar. Oye. Que me está fallando bastante el internet. Sí, hay que tener un poco de paciencia. Fíjate, ahorita me acaba de caer un rayo por aquí, no voy yo. Sí, bien feo. La voy a, quizás lo voy a sacar ahorita del breakout, porque allí es donde hay veces hay más inestabilidad. Ajá. ¿Okay? Vaya, está bien. ¿No dice? ¿Ya? ¿Logró hacer ¿Ya? algo en el breakout? No, a terminarlo íbamos con mi compañera y me sacó. Nos hizo falta tiempo porque sí. Es que lo saqué porque yo creo que hay bastantes problemitas ahorita por la tormenta, pero ya va a pasar. Sí, pero con Lady ya lo teníamos, ya por lo menos lo dieron de nosotros. Por el momento que ya lo voy a sacar porque varios están experimentando problemas en eso. Entonces, aquí en donde yo vivo, gracias a Dios, ya terminó. ¿Cómo fue? Donde yo vivo ya terminó la tormenta. ¿Dónde sé? No, yo ahorita. Ah, no, yo porque estoy ocupado todavía. Por ejemplo, Reina se salió porque dijo que ya no podía ingresar. No, no, Y no, no veo escuché yo. Manuel lo mismo. Entonces, ahorita lo Aquí saqué por eso, porque no está lloviendo. ya no está lloviendo ahí. Aquí sí, en Java todavía. Vale, entonces lo saqué del breakout porque en los breakouts como que hay más inestabilidad. Ok. Let's continue. Pero acá en Opico empieza a llover. Espero que no sea tan fuerte. Ok, ¿con quién comienzo? ¿Quién terminó? Mr. Rafael, do you want? Yes. Say your sentences, please. Okay. ¿Se logra ver mi pantalla? Yes. I dread to work in the morning. First, second, I drink coffee before 7 in the morning. I start English class at 7 o'clock. Who is your partner?
He take a shower. Reina. Reina. Soy había, she, right? She. Oh, este, había David y Reina. Ah, okay. David. Entonces, la primera es de David y las últimas dos son de Reina. Ah, okay. David, he take a shower in the morning. Hoy con la de Reina. She cleans the house at night. Reina get up early to make food. Ay, poor Reina. La última. Okay. English classes is double S, only with that. Everything is perfect, Mr. Rafael. Okay, thank you. Next, Reina Abigail. Read your sentences. Los míos. Yes. I clean my room every day. I clean the house at night. I get up early to make food. Okay, so your partners? Like David, he drive to work in the morning. Aquí hay otra de David. Take a shower in the morning. Es lo mismo, tengo. Ah, no, no es lo mismo. David takes a shower, right? David Ajá. takes a shower. Y Rafael, he drink coffee before 7 in the morning. Okay, now Marcos, do you want to participate? Do you want to participate, Marco? Este, me escucha, sí. Este, en el apartado de my daily routines. Ah, Reina. Y aquí ya viene la tormenta también, por si se me corta, porque aquí sí cuando se viene el agua, se va hasta la luz. Ok. Mónica Rivas, ajá. Sí. Yes. En video routines, había que poner los del compañero que estaban en el breakout. Sí. Ah, no sé. Ok. ¿Alguien más que quiera leer los de ellos? Y no, pasamos a la siguiente. Teacher, a mí me correspondía con bueno, no lo pudimos completar porque me desconecté por un momento, pero creo que ella tiene las de ella y yo tengo las mías, no sé si se puede. Ok, yes, Mónica, do it. Por ejemplo, las mías fueron la número uno, I take, creo que se dice a bed. La number two, I brush my teeth. Number three, I comb my hair. Only? Yes, okay. Finish. If nobody else, we know we begin the class. Okay, the next unit. Okay, the unit is the number three. Okay, what is the topic? The topic is information questions and answers. Okay, where do you work? That is the name of the unit. Where do you work? For example, me, I work at Inglés Corporativo. Okay. You can. And yes. No, nobody. Okay, now continue. The objective of this class is to ask information questions and give out answers. Okay, ask
you know, is preguntar, right? Preguntar. And give out answer is responder, right? So ask, what is the information questions? Okay, that is the topic. Look. Okay, now we know we are going to study the different departments in a company. Okay, what is the name of one department in your company? That is production. Production. What is production? What is the activity? Control and supervise the production, workforce, and inventory. What is inventory? Inventario, right? Inventario. Okay, what is the next? Siguiente. Two. Okay, research and development. That is the one department, right? Research and development. Develop, what is the activity? Develop, design, new or improve existing products or processes. Okay, I don't know if it is, no sé si este departamento existe en la compañía de ustedes, pero el de production por seguro que existe. The number one. Okay, the number two, research and development is investigación y desarrollo. Okay, develop, design, new or improve existing products or processes. Okay, the number three is purchasing. What is purchasing? Buy and acquire raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. The purchasing is the same as they say buying. Do you know what is buying? Comprar, comprar. Okay, purchasing is the same. You say buying, purchasing is the same. Compras, comprar y adquirir. Yes, and raw material, what is raw material? Materia prima. Okay, so the purchasing department is the one that buy and acquire raw material, production equipment, for example, machinery, the machines, right? Etc. for the use of the organization. Department number four, marketing. What is that? Marketing. What is the activity? Research and identify what customers want to and need at the right place. Okay. I guess that marketing is in your company. Am I correct? What do you say, Rafael? Is marketing in your company? Como comercialización, algo así. Marketing. Le digo porque usted me dijo que era un clerk. Pero yo... recibo en sistema todas las facturas y transferencias en sistema, pero ver como administrativo. Ah, ok, no es marketing, porque marketing no. Es la venta, pa. Ajá, es como ventas, y yo como alimento el sistema. Ok, marketing is research and identify what customers want and need at the right place. Ok, porque marketing investiga, ¿verdad? Identifica el mercado donde puede, digamos, yo me imagino quién de ustedes hay, quiénes salen a ver qué clientes son los potenciales, ¿verdad? That is marketing. Son como los planners. Ajá, esos son los que consiguen los clientes, ¿verdad? Sí. Marketing. Yes. Number five, human resources management. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Okay, recruit is reclutar, right? Select and train, entrena, all right? Train, entrenar new employees for the right job in the company. No sé si me equivoco, pero en la compañía de ustedes, no sé si así pasará, que llega un momento que necesitan nuevos
podemos decir personal en la planta. Empleado. Ajá, en la planta más que todo. Y ahí mismo les enseñan cómo hacer las prendas. No van a una academia. Entonces, the Human Resources Management is the department that train new employees. Entrena nuevos empleados. Pues. And accounting and finance. What is accounting and finance? Keep the financial record of transactions is like a your department, Rafael. Because you keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay, involving inflows, dinero que entran, y sale. And outflows que salen, dinero que entran y salen. Okay, those are the departments. Number one, production. Production. Number two, research and development. Number three, purchasing. Number four, marketing. Number five, human resources management. And number six, accounting and finance. Okay, everybody repeat. Number one, production. Production. Two, production. Research and development. Research and development. Research and development. Research and development. Purchasing. Marketing. Human resources management. Human resources management. Accounting. And finance. Okay, tell me, what do you understand when you say production? What do you understand? Production. Control and supervisor, the production workforce and inventory. Okay. Research and development. Ok, fíjense bien en los verbos que tiene cada uno. Por ejemplo, production, ¿cuáles son los verbos? Control and supervise. ¿De ahí qué, verdad? ¿Qué? ¿Qué? Control and supervise the production. Ok, that is the main. Control and supervise the production. That is the production. Research and development. Develop and design. Esos son los dos verbos, ¿ve? Develop and design. Desarrolla y diseña, right? ¿El qué? New product or existing products. New or existing products or processes. Okay, purchasing. What is the verb? Buy, right? Buy qué? Buy and acquire. Buy and acquire by what? Raw material, production equipment, etc. Okay, se fijan que es lo que la actividad de cada uno se enfatiza en el verbo y el qué, haciendo la pregunta qué va. Control and supervise what? The production workforce. Research and development, develop, design what? New or existing products or processes. Purchasing, buy and acquire what? Raw material, production equipment, marketing, verbs, research and identify what? The needs and what customers want and need at the right place. Human resources management. What are the verbs? Recruit, select, and train. What or who? New employees for the right job in the company. Accounting and finance. What is the activity?
keep the financial record. Okay, keep what? The financial record. All transactions involving monetary inflow and outflows. Okay, continue with the vocabulary. Okay, here we have vocabulary. What is workforce? Fuerza laboral. What is inventory? Inventario. What is develop? Desarrollar. What is design? Diseñar. What is improve? Mejorar. What is acquire? Adquirir. Raw material? Materia prima. Research? Investigar. Customers? Clientes. Clientes. Recruit? Recruit. Emplear. Emplear. Train? Train. Entrenar. Capacitar. Inflows? Inflows. Entrada de dinero. Outflows? Outflows? Salida de dinero. Salida de dinero. Okay. Oh, well. Everybody repeat, please. Workforce. 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 Inventory. 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 Develop. Develop. Design. Design. Improve. Improve. Acquire. Acquire. Raw material. Raw material. Research. Research. No, 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 sorry, es como verbo aquí. Research. 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 Customers. Customers. Recruit. 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 Train. Train. Inflows. Inflows. Outflows. 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 Okay. Okay, tell me in English, everybody. Tell me in English. What is adquirir? Acquire. Todavía les estaba dando copia, que lo dejé de compartir para que no lo vieran. Vamos a ver. What is adquirir? Acquire, right? Acquire. What is clientes? Customer. Customers. 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 What is mejorar? Improve. 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 What is improve. What is inventario? Inventory. 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 What is fuerza laboral? Workforce. 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 No se pronuncia la E final. Workforce. Workforce. Okay, what is investigar? Research. Research. Okay. What is materia prima? Raw material. Raw material. What is emplear, reclutar? Recruit. 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 What is entrenar? Train. 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 Continue. Okay, the topic for today is information question. What is that, information questions? Si se acuerdan, la vez pasada vimos lo que eran yes, no questions. Por ejemplo, yo le decía a usted la pregunta, do you like pupusas? Do you... Yes, I like pupusas. Do you repair computers? I don't repair computers. Yes, okay, you say yes, I do.
Does Moisés, can you, does Moisés use the computer? Yes, he does. Or no, he doesn't. No, he doesn't, ¿verdad? Porque no la quieres. Ah, no. Ok, vaya. Entonces, esas preguntas eran lo que le llamamos yes, no questions. Y se llaman yes, no questions porque la respuesta puede ser un yes o un no. Ahora vamos a ver el otro grupo de preguntas, porque existen dos grupos de preguntas. Usted puede hacer una yes, no question, o puede hacer una information question. Okay, what is information question? Okay, let's read. They are used to request information that has not been previously mentioned. Okay, es algo que nosotros no sabemos, no hemos, entonces por eso queremos saber, ¿va? Por eso preguntamos. Okay, wait a minute, please. Okay. Unlike yes, no questions, WS question, WH information questions always contain a supposition. Okay, las preguntas de información siempre contienen una suposición. Okay, they always, porque las preguntas de, no, la de yes, no question, tiene una suposición porque usted solo quiere saber si sí o no, ¿verdad? Pero la de información no, usted no sabe nada. Entonces, la de information question, más o menos usted puede decir sí o no de esto, ¿verdad? Pero la de información no, usted no sabe nada. Ok, they always begin with a question, with a W question word. For example, what, where, when, why, which, how, whose, whom, and who. Okay, now continue. Okay, W is question words. W is question words. You have what, you have who, you have where, you have when, you have whose, you have why, which, whom, and how. ¿Cuál de estas, de cuál de todas estas ya conocen ustedes? ¿Qué? What? Who? Where? Where? ¿Dónde? When, cuándo. Uh-huh. Why, por qué. Ajá. Who's? Oh. ¿Cuál? Who's no la conocen. Oh. ¿Cuál es? Who's indicates possession. No. Okay, indicates possession. ¿De quién? ¿De quién? Uh-huh. In which indicates choice. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero ¿cuál? ¿Este o este? De selección. Whom is people but as an object. Ok, es preguntando quién, pero no el sujeto, sino que el objeto. Porque la última también significa quién, ¿verdad, teacher? Wow. Who significa quién. Pero who es el sujeto, bueno, él también. El who. La última y la la última y la penúltima, ¿quién? De todo, ¿verdad? Ajá, whom es la persona, pero ¿quién? Pero ¿a quién, verdad? ¿A quién? Who people. Por ejemplo, yo le digo, who do you love? ¿A quién amas? Whom do you love? ¿A quién amas? ¿A quién amas tú? Whom do you love?
No lo vamos a ver mucho porque es un poquito más avanzado, solo va en la lista para que conozcan que va en la lista. Aquí en el básico solo vamos a ver los más comunes. Okay? Es un poquito más avanzado porque hay que hablar de un objeto y eso es un poquito un tema más avanzadito. Okay? Cómo identificar un objeto en una oración y cosas como esas. Okay? En how is manner form. Ok, what? ¿Qué pregunta ustedes conocen con what? Well, what's your name? Ajá, what is your name? What are you doing? What are you doing? And who? Who is your teacher, right? Who is your teacher? Ah, y a propósito, ustedes saben cómo me llamo yo. Sandra. Ah, pues sí, cuando ven un mensaje en el WhatsApp, dice Sandra. Yeah. Ah, pues ya soy yo. Yo sí lo tengo registrado. Yo igual, pues. Manuel, voy a ver un. ¿Usted dónde vive? Bueno, ¿dónde vivo yo? En Soyer City. Uh-huh. Soyer City, la ciudad, el municipio más poblado de El Salvador. Soyer City. Vengan más aquí. Peligroso. Más peligroso. Vengan aquí y van a conocer el relajo. ¿Por Plaza Mundo? No, por... Fíjense de que aquí hay un nuevo que se llama Paseo Venecia. Es bien bonito. Es bien cuando bonito, terminemos las clases, vamos a su casa, Ticho. Vaya. Vaya. Los invito a que vengan a comer aquí al Paseo Venecia. Paseo Venecia se parece un poco como la Gran Vía. ¿Ustedes conocen la Gran Vía? Yo no. Sí, yeah. Vaya, yes. Se parece un poco. En la noche es bien bonito, bien romántico. Así como bajo las estrellas. Vamos a quedar a su casa. Pero es un poquito menos lujoso que la Gran Vía. Es menos lujoso, porque la Gran Vía es lujoso. Pero sí, así. Uh-huh. Yes. Vamos a ir todos y nos vamos a ir a quedar a su casa. Ay, Dios, en Soya es famoso porque las casas no son grandes. Ahí donde ustedes viven son suertudos. Las casas son grandes. Ajá, ya quisiera. Ya hacemos una vigilia. Ajá, vigilia tal vez, sí. Ok. No dormimos. No duermen toda la noche, va. Ok, everybody. Continue. Con video clase. Ok, what? A question with where? ¿Cuándo? No. Where do you live? Esa pregunta que me la hizo en español me la podía haber hecho en inglés. Where do you live, teacher? Where do you live? I say, I live in Soyapango. Where do you live? Where do you live? Ok, continue. Vaya, ahora les voy a preguntar qué palabra es la que ustedes entienden por cada una de estas, para que a todos nos quede en claro que para al momento de usarlas no tengamos dudas, ¿ok? What? What is in Spanish? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Right. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero saber una cosa. Quiero saber una cosa, ya sea física o abstracta. Ok, entonces things, cosas, right? Abstract or concrete, que yo quiero saber una cosa, entonces pregunto what. What time is okay. It? Ok, who? What time is it? Uh-huh. Who? Who? ¿Quién? ¿Quién? Ok, entonces quiero saber personas, people, right? Where? ¿Dónde? ¿Dónde, verdad? Entonces quiero saber un lugar. Quiero saber un lugar, ok. So, place, place. When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces quiero saber una fecha, quiero saber tiempo, ok. Time. Who's?
Quiero saber quién, de quién, ¿verdad? Entonces quiero saber una posesión de quién, a quién le pertenece. Possession. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Quiero saber una razón, ¿verdad? Why? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? Okay. Why? Una razón, all right. Which? ¿Cuál? ¿Cuál? Quiero saber una opción. Entonces es choice. Choice o opción, ¿ok? ¿Whom? ¿Quién? Quiero saber quién, pero ¿a quién de...? People, persona. Le cae la acción, ¿verdad? O objeto. A las personas. How? ¿Cómo? ¿Cómo, right? ¿Cómo? Manner, form. O sea, yo quiero saber una forma. O quiero saber una manera. ¿Qué pregunta famosa es con how? How are you? How are you? ¿Cómo estás tú? Yo quiero saber la manera, ¿cómo estás? Okay. How are you? ¿Están claros cómo, qué significa cada uno de ellos? Para entrar ya a la práctica de, en oraciones o en preguntas, mejor dicho. Ok. Continue. Ok, examples of information questions. But with the verb to be. With the verb to be. Ok, in the information question with the verb to be, you have WS question word, to be, subject, and complement. Look. Say, where are they from? Where are they from? Wait a minute, please. Okay, here I can ask you the question, where are you from? Where are you from? Congo, Santa Ana. Ajá, where, como estoy preguntando, quiero saber un lugar, entonces usted me va a decir de dónde es, va. Where are you from? I am from, soy Apango. Santa Ana. Fíjense que no es lo mismo de dónde es que dónde vive. Por ejemplo, yo en verdad no diría soy Apango, diría mexicanos. I am from Mexicanos. Okay, what is your name, lady? Okay, what? Quiero saber una cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esa cosa? Your name. What is your name? Okay, simple present information questions. When I say simple present, ya me refiero a no el verbo to be, me refiero a todos los demás verbos que existen, menos el verbo to be. ¿Se acuerdan que la semana pasada todos estuvimos solo en esto? Entonces, veamos allí cómo es la estructura. WS question word, do or does, subject, verb, complement. Example, what does he do on vacation? What does he do on vacation? Okay, what is the activity that he does on vacation? For example, you go to the beach. Okay, you go to the restaurants. You stay home, etc. Okay, when do you play football? When you want to ask here, when? Because you want to know the time, the dates. Okay, when do you play football? Is this structure clear? Is this clear, guys? Yes or no? Teacher, a nosotros no nos está apareciendo lo que está compartiendo. Bueno, al menos a mí no.
Pero sí lo estoy compartiendo. Solo dice information question with P. Only. Solo dice information question. No, tampoco me sale nada. Ah, ok, sí. Entonces a ustedes no les sale nada. Yo soy el problema. Veamos, voy a dejar de compartir y veamos si en la slide si me lo ven. Wait a minute. This is... No, sí. Sí, se miraba. Sí, pero ya desapareció. Ok, allí en la slide sin presentar. Ahora veamos presentando. ¿Lo ven? Sí. Yes. Quizás era el internet entonces. Ok, vaya, estuve explicando eso. Lo voy a volver a explicar entonces. Ok, information question with be. Ok, existen dos grupos de verbos. Les había dicho que existen dos grupos de preguntas, pero también existen dos grupos de verbos. Existe el verbo to be y de ahí todos los demás verbos del mundo. Ok, entonces el verbo to be siempre se ve aparte. Cuando vemos el verbo to be, no es lo mismo que veamos, por ejemplo, el verbo do, swim, eat, buy, collect, supervise, advertise. Ok, entonces porque el verbo to be no necesita un auxiliar. Ni para hacer oraciones, ni para hacer oraciones negativas, ni preguntas. Los otros verbos sí necesitan el auxiliar do or does, que ya vimos cuando se usa do y ya vimos también cuando se usa does. Bueno, entonces aquí tenemos la pregunta número uno de example. Where are they from? What is your name, lady? What does he do on vacation? When do you play football? Okay, you have W's question word, do or does, subject, verb, and complement. Okay, with the verb to be, you have W's question word, verb to be, subject, and complement. Okay, information questions with be. Information question with be. You have the W's question word, to be, subject, and complement. Where are you from? The same, right? When is your birthday, Paul? When is your birthday? Okay, here is the time, right? The birthday. Singular nouns. Okay, information question with the verb to be. Singular nouns. Who is your teacher? What is your last name? Where is your book? How old is your brother? Plural nouns. Who are the students? What are their names? Where are your pencils? How old are your children? Okay, who is your teacher, guys? Who is your teachers? My teacher is Sandra. Uh-huh, my teacher is Sandra. What is your last name, Reina Milagro? What is your last name? What is last name? What is last name? Apellido, right? Last name, apellido. What is your last name? Castro García.
my last name, for example, me, what is your last name? My last name is Sandra, Sanchez, sorry. My last name is Sanchez. Okay, those are examples, guys. Those are examples. Continue. Okay, information question with B. Okay, complete the exercise, please. Here you should the correct answer for this question. What is the correct answer? Choose the answer. All right. I'm answering. D. I am Antonio. Antonio. The first is D. Rafael no se aguanta por responder, vaya, comenzó a llenar. Sorry, teacher. Sí, tenemos que esperar a los demás, Rafael. Ahí está otro contestando. Ah, Moisés también no se aguantó. Ok, vamos a ver. ¿Quién más no se aguanta ahí? Marco, respóndame la número 3. Number 3. Luz, de number 4. Zulma, number 5. Como no se miraba la cela, hizo así, va. Okay. Zulma, number 5. No puedo sin el teléfono, teacher. Es la B. Ajá, le debí. Ok, guys. Le estaba escribiendo a los que no pudieron entrar. Ok, number 1, what is your name? Letter D, I'm Antonio. Correct. Number 2, where is he from? Letter A, he's from Aguachapán. Correct. Number 3, where is her mother from? Wait a minute, please. Okay, letter E is, her mother is from Peru. Number 4, who is Shakira? Letter C, she's a famous singer. Number 5, how old are your parents? Letter D, my mother is 45 and my father is 48. Correct, correct, correct. Okay, information question with B again, right? Complete the exercise.
complete the question. Wait a minute, please. Wait a minute. I have here some letters. Complete the questions. Use what, where, who, how old in the correct form of be. Show both forms when possible. Okay, look at number one. Who is or whose in the contracted form? Your new classmate? Answer. Her name is Fatima. Okay, what is the question in the number two, three, and four? Okay, the number two, David, give me the answer now. The two, David. The number three, give me the answer, Victoria. And the number four, give me the answer, Jenny. Se escucha como interferencia, ¿verdad? Es que yo creo, yo creo, es que es alguien. Los micrófonos apagados. Ajá, turn off the microphones, please. Sí, era un micrófono. Complete the number two, David, the three. Where are you teacher from? The three, Victoria, and the four, Jenny, right? The three is wish your friends' names. Victoria, okay, ¿podría completarlo ahí, por favor? En la pantalla. Yes. Voy a ver. O si quieres se lo pongo en la forma de slide, ahí sí se puede. Ajá. Ah, no, pero no, porque eso sería que solo usted lo tiene, ¿no? Que usted lo tenga, sí, no, yo lo voy a volver a poner entonces. Sorry. Sí, usted lo puede escribir en el slide, pero de usted solita en su computadora. Y luego sí, lo puede compartir. Que... Y luego lo puede compartir, eso sí lo puede hacer. Ajá, lo hago así entonces. Ok, hágalo así entonces. Hágalo en su computadora y luego lo comparte. Yo dejaría de compartirlo. Okay, voy a dejar de compartirlo ahorita. ¿Cuál página es? The slide is. Que como el PowerPoint no es página, sino que son slides. Es en este diapositiva. Uh-huh, slides. Slides. Y the number 11. The number 11. Ah, yo creo que otra estoy viendo, pero no me parece. Ah, es que es la que mandó ahora, ¿verdad? Yo no tengo ahorita vinculado el WhatsApp, por eso no puedo meterme a la que envió ahora. Esa es, ¿verdad? Sí, vaya, entonces voy a asignar a otros, ¿ok? Vaya, esas dos son, está dividida en dos slides. Es la 11 y la 12. Van desde la 2 hasta la 8. Voy a volver a asignar. Ok, the number 2. Los mando, quizá los voy a mandar al breakout, me sale más rápido. Voy a mandar tres grupos y los completan. Entonces serían slide 11 y slide 12. Thank you.
Hello, Rocío. Okay. Bueno, jugar en la segunda. Hay que salir. Ahí ya. Where you teach you from? Usted no puede digitar ahí, Marco. Ahí en la slide, ahí. Ahí puede digitar. Quizás si le da actualizar ahora, no. O no, ¿verdad? Puede digitar ahí porque... Dale, cuando... dice actualizar ahora porque ahí sería como habilitar la edición. Dale, sí, sí. Actualizar ahora. Pero... tardaría más, actualizarla... ¿Cómo se llama? Ahí, actualizar ahora. No sé, pero a mí por ahí me aparece el mensaje cuando tengo que digitar, pero actualizar ahora no sé. Sí, está la línea arriba. Ah, no, pero ya puede digitar, ¿ves? No, ahorita ya está el modo de edición, ahora ya puede editar. La ah, pues sí, sí, sí. Ahí puede ya, entonces ahí escriba de un solo. Métase. A ver, la primera. Uh-huh. Dice, you teach it from. Uh-huh. Where? Exactly. W-H-E-R-E. Ahí creo que está preguntando la de ahí. Hola, hola. Okay, remember that you have to use the verb to be, guys. The verb to be, where and the verb to be? Where? The verb to be, the verb to be? It's a mark. Ah, entonces ahí tendría que ser what? What your sister? No. Where are your teacher from? Your sister, me está preguntando las edades de tu hermano. Ajá. ¿Cuántos años tienen tus hermanos? Mm-hmm. Okay, don't forget the verb to be, guys. The verb to be, because it, palabra de pregunta, después sigue el verbo to be. Where are your teacher from? Is that correct? No. No. Which one? One. Sí, yo creo que así es.
And the four? Marco. Hola. Mira, en la dos, where is, me falta el is. Where? Aquí va. Sí. En la tres también. Cuatro. How old are? Old. Aquí sería quiénes son tus hermanas. En la cuatro me falta el old. OLD. Antes de la AR. Silvia. ¿Usted cree que falta el is aquí, Jaime? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Where did you teach her from? Tu hermana. Ahí arriba dice tu hermana, tus hermanas. ¿De dónde es? Your sister, tus hermanas, sí. Está preguntando las edades, porque dice Silvia es de... ¿20? ¿30? Y Carmen es de 18. Ajá, está preguntando las edades, por eso es old, que está hablando de edad también. Old, ahí está arriba. Solamente era la 11, ¿verdad, teacher? O la 12 también. 11 and 12. Me falta esto. Where are you correlated from? They from? Ya tienes la S y no es necesario cambiarle. Veamos la otra. A ver, aquí te lo pregunta, respondía.
Entonces sí va a ser. Sí, yo creo que se ve. La otra. Your cat's name, it's cat, it's Candy. Está hablando de su mascota. ¿Cuál es el nombre de su mascota? El nombre del gato. What? Yeah, what? What's your? What the cat? No, ¿cuál? What? What? Which? Hello, Victoria. Hello. ¿Ya terminó de llover donde esté? Sí, se oía que iba a llover, pero ya no se vino mejor. Uh-huh. Usted sí. Le puso un tono rojizo a su cámara. ¿Yo? Sí. Ay, mire, si yo no sé ni por qué no me veo ahorita, ni sé... Yo no busco ahí entre los participantes y no, yo no, no me puedo ver. No, si ahorita solo dice Victoria is talking nada más arriba, nosotros, pero yo no me puedo ver. Pero ustedes sí lo veo. Ahorita no sé, no sé por qué no he resuelto eso, no he encontrado. Pero sí se mira. Yo la veo, solo es un tono de. Sí, pero no, no sé por qué. Quizás no, algo hice cuando entré en la sesión de ayer. Ah, ok. Voy a pasar asistencia hasta ahorita, ok. Ya dígale que nos miramos lindas y lindos. Bronceada. Beautiful. Ok. Alfredo. Present. David. Present. Guadalupe, she's present, but. Mm-hmm. Okay, Jaime. Present. Jenny. Present. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Marco. Present. María Edith. No está, teacher. Hoy no se presentó. ¿Cómo no? Present. ¿Qué
ahí estaba. Aquí estoy, qué valor, cómo son. No ven que está lloviendo. La asustó. Sí. María Luisa sí no, ella sí no, ¿verdad? No. Sí, no me acuerdo cómo es María Luisa. Este, Moisés. Present. Mónica. Present. Rafael. Present. Reina Milagro. Present. Reina Abigail. Present. Rocío. Present. Zulma. Zulma, Zulma. Present. En Victoria. Present. Present. Vamos a ver, Manuelito, que le tocaba hoy quedarse, se me escapó. Es que dijo de que como que el internet le estaba fallando. Bueno, voy a seleccionar a otro entonces, sería... está difícil. Vamos a ver, sería Marco. Marco. Yo me quedaría hoy. Yes. Yes, Marco. Okay. Congratulations. Okay. Congrats. That. Okay, vamos a ver quién me comparte la pantalla. Who? ¿Quién es el valiente? Porque sí, vivas, tengo algunas correcciones, vamos a ver. Ok, de 11. Ajá, Marco is the brave. Ok, number 2. Where is your teacher from? He's from San Salvador. Correct, correct. Vaya, aquí noté en unos que no le habían puesto el is. Where is your teacher from? He's from San Salvador. Okay. What is your friend's names? Acuérdense que el verbo tiene que concordar con el sustantivo que se pregunta, ¿verdad? Entonces ahí será is or are. Acuérdense que are siempre es el plural, ¿va? Uh-huh. What are your friends' names? Okay, plural. What are your friends' names? Alice and Oscar. Number 4. How old are your sisters? Vivian 20 is 20 and Carmen is 18. It's correct. Okay, it's correct. Next, next. Okay, in the next 12, where are your new neighbors? Where are your new neighbors? They are in San Salvador. Where are your new neighbors? They are a student from El Salvador. Okay. Where are your colleagues from? They are from Costa Rica. What is your cat's name? Candy. How old is your daughter? She's 6. Perfect. It's good. Mm-hmm. Good job. Good job, Marco. Congratulations. Thank you. You did it well. Well, your team did it well. Because this is a work of team, not only individually. Okay, guys, we have 40 minutes of class, so let's continue with the next part. Is okay, how to use simple present information questions. Okay, we finished with the verb to be. Now we go with other verbs. Other. Okay, look at here. The question, what do I do? Answer,
I supervise the production workforce. Okay, here is asking what. Remember that what is a thing. Okay, what is the thing? It's the activity, right? What do? I supervise the production workforce. Where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. Because you say where, asking for a place. And the place is the accounting department. When do you go to the meetings? When do you go to meetings? We go to meetings 2 times a week. And when you are asking about times, what is the answer here? 2 times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. Remember that you ask how when you ask about a manner, una forma, right? How, and the answer is investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. So when you say what time, it's because you are asking about time, the hour, minutes, and seconds. So here is the answer, 8 a.m. What is the structure of the information question with the simple present? Okay, here you have simple present information questions, structure. You have W's question word, do or does, but in this case, and today only we are going to see do, no does. The subject, the verb, and complement. You have when do you play football? And finish. Now let's go to the manual. Why did you say that? Okay, here you have this exercise. What is the exercise you do? Okay, listen to your teacher. Read the following department is in a company. Then match them with the activity they perform. ¿Se acuerdan que al principio de la clase, en las primeras slides, yo les mostré lo que cada departamento hacía? O sea, vean esa slide, ayúdense y completan esto, ¿ok? Usted va a poner aquí el número del departamento que usted cree que hace estas actividades, ¿ok? Do it, please.
Who wants to do this? Finish. Who said finish? I finish. David casi no me ha participado hoy. A David voy a dejar que me llene esto. Vamos a ver, David, where is David? Where is David? Yo solo iba a estar como oyente. Ah, no me avisó. Pero no está, ¿verdad? O sí. No, ahorita no está, pero cuando en la... ¿Quién está? Sí está. Sí está. Pero sí está. David, David. ¿Tiene apagado el teléfono? Uh-huh. ¿Alfredo? Alfredo también tiene apagado el teléfono. No me ha participado hoy, Alfredo. Casi no, es como ha estado de oyente. Ah, ok, de oyente. Hoy solo se puso de oyente. Uh-huh. Yes. Sí, sí, sería bueno que me avisen para hacer arreglos, como yo a veces los pongo en grupos así de acuerdo como me avisan. Ok, bye. Ya no lo molesto, pero. Ok, vamos a con otro. A ver. With another victim. Lady, do you want to help me with this, please? Production is with control and supervise the production, workplace, and inventory. Mm-hmm. Very good. And then number two? Develop, design new or improve its existing production of processes. Uh-huh. Processes. Exactly. So I'm going to write it. Okay, the number one is the control. What did you say? Control. This is okay. Letter number one. And number two, you said is research and development. Number two. Number three. Buy and acquire through materials, production, equipment, etc. for the use of the organization. Number four, marketing. Research and identify what customer wants and needs at the right place. Okay, and number five, human resources management. With select train new employees for their right job in the company. Okay, number six, accounting and finance. Keep the financial record of transportation, involving monetary inflows and outflow. Uh-huh, and out. Flows. Very good, lady. Se ha ganado la paletita de la noche. Ah, okay. Okay, excellent. Todos pueden comparar las respuestas, ¿verdad? Si así las tenían. Yes. Yes. Okay, guys. I continue. Okay, I explain this
I already explained this, right? So we go to the exercise immediately. Let me see the time. Yes, we have 7 minutes. We have, okay, what you are going to do is create questions based on the answers. Okay, I have to write a report about the production every Friday. Vaya, ¿cómo quedaría la pregunta? De acuerdo a la respuesta, usted puede tener una idea, ¿verdad? Si preguntan de tiempo, si usted da la información de tiempo, si es un lugar, si es una razón, si es una, un qué, ¿verdad? Una cosa. Entonces, así le quedaría la pregunta. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Okay? Por ejemplo, la número uno, ¿cuál palabra de pregunta creen que queda bien ahí? A mí se me ocurren dos. What? What? Do? What? Porque dice a report, ¿va? Casi siempre el what responde qué se va, o sea, qué y el verbo, ¿verdad? ¿Qué se escribe? A report. Casi siempre eso es un what. Pero también aquí hay every Friday, ¿verdad? Entonces podría haber un when. Vaya, ya les di las ideas de la número uno. Ahora la siguiente es alone. Podría ser what do you do every Friday. Ajá, what do you... Do you do anything? Okay, I'm going to give this to Reina. You tell me the number one. Marco, the number two. Reina Milagro, the number three. Moises, number four. And David. David, sigo molestándolo. David, yeah. Number five. Number five. Uh-huh. ¿Qué página estamos? Disculpa. Here, estoy presentando la página. Exercise 5, page 30. Page 30. Gracias.
Tell me when you are ready. Tell me when you are ready, please. And finish this and we finish the class, guys. Solamente motivando a los que todavía no me han hecho el midterm, ¿verdad? Que lo hagan. Hay algunos que todavía no lo... What? Muestra cómo vamos. ¿Quieren que les muestre? Yes. Vaya, terminen lo de completar ahí en el manual. Mientras dejo de compartir aquí, me meto al otro porque no puedo. Como no lo tengo, no lo puedo estar presentando si no lo tengo. Ok. Vaya, se les recuerda de que ustedes pueden acumular todos los puntos que quieran. O sea, su meta que sea llevar 100 siempre. Porque ustedes, digamos, tienen 80, por ejemplo, es porque no han completado algo. Y si se equivocan, ustedes pueden corregir, ustedes saben. O sea, yo los invito a ustedes que tengan como meta siempre a llegar hasta el 100. No voy a decir nada, solo lo voy a mostrar y ustedes ahí vean. Aquí está la primera semana, la segunda, y aquí está el midterm, ¿verdad? Vaya, aquí está. Podrían llegar aquí al 100, ¿verdad? Marquito, lo invito. Bueno, ahí vamos a hablar. Marieli. Ay, a mí ya me falta poquito. A mí no me parece mi nombre, no que Ra López 1 sí, me parece. Sí, 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 a usted ya lo completé, solo tiene 100. Vamos bien. Aquí es porque le falta, ajá, pero va bien, va bien. Se sabe que... mi nombre. Reina Milagro, Castro. Reina, falta, ¿verdad? Sí, usted sí, Reinita, por favor. Sí. Aquí está la otra página. Miren, la teacher no ha hecho nada. Es como, es que yo tuve este módulo antes y en el otro lo hice todo. Es que como uno lo hace para detectar errores y como ayudarles, ¿verdad? Pero ustedes nunca me han preguntado nada. Han sido autosuficientes. Fulmita también, ¿verdad? Les falta su examen. Victoria va bien. Ok, solamente. That's it. A veces no me gusta enseñar esto por si a alguien no le gusta, ¿verdad? Pero... Bien, teacher, si a alguien no le gusta, no me, dígame que no lo enseñe. Okay. Porque la... Qué pena. Vale, las preguntas, si quieren, se las pregunto mañana, porque para que se vayan ya a descansar. Mañana nomás entremos, ya las voy a preguntar a los que estén en ese momento. ¿Va? Ok. Vale.
Okay, ah, pero entren a la hora, no vayan a entrar después, por no decírmelas. Ok, see you tomorrow and have a nice night. Only Marco. Tomorrow. Okay. Good night. Good night. Good night, everybody. Pero no veo, a Marco. Good night. 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 Ya, usted no me deja sola, Manuel. Ah, sí, usted le tocaba ayer, pero como entró después, no sé si se quiera quedar, Manuel, para llenar su espacio. Sí, porque todos tienen que quedarse una vez. Una. Ok, vaya, entonces si quiere, quédese, Manuel. Ok. Vaya, solo unos minutitos, no es mucho. Ok, no, me imagino yo que por internet no pueden encender la cámara. Sí, es que está lloviendo aquí todavía. Vaya, solo entonces la pregunta del rigor, ¿verdad? Cuando le mostré la plataforma, usted estaba ahí, hizo su trabajo. No me fijé. Sí, ahorita, hace poquito. ¿Hizo su plataforma usted? Déjeme chequear. Okay, me sigue escuchando, Manuel. Hello, Manuel. Hello, hello. Fíjate que a mí también me falló el internet. No sé si es lo que me salió o algo parecido. Este, estaba viendo lo de la plataforma y en sí, eso... Sí, sí, yo le estaba contestando. Estaba viendo lo de la plataforma, ¿verdad? Este, le estaba mencionando, pero que aquí no me sale. O sea, que quizás por el internet que está muy bajo no me la carga. Pero no sé si usted se fijó cuando yo lo mostré. Este... Sí, este, en la plataforma, por ejemplo, de la semana 2, que la tengo al 80, pero porque es en la del, no sé si es negativo, es que es la primera que aparece, esa es la que no logro completar, pero las demás sí las he completado al 20. O sea que tiene dudas de cómo llenar esa. Es que las últimas de abajo, sí, era de ordenarla, perdón. Permítame. Voy a ver si me la carga ahorita para que veamos si la podemos hacer. Ok. De la sección 2 dice, ¿verdad? Sí, semana 2. ¿Cuál exactamente es la actividad que dice que le... ¿Dónde está el not, creo yo? Y afirmativo y negativo, algo así. Creo. No se acuerda de la... Vaya, voy a compartir la pantalla. Era como de ordenarlas, algo así. Vaya. Aquí la tenemos. Ve. La 6, la actividad 6. Esa es. Vaya. Aquí dice instructions and scramble the following affirmative and negative statements. Make sure you to begin your sentence with a capital letter and type a period at the end. Vaya, entonces usted tiene que comenzar su oración con una letra mayúscula y ponerle un punto al final. Vaya, por ejemplo, si ahí dice night. At, en sleep, ¿verdad? I.
con Sería I not. Entonces sería I don't. Sleep at night, ¿verdad? Punto. Así lo puso. Vaya, el punto no se lo ponía y me salía malo. Ah, pues por eso quizás no se lo ponía bueno, porque usted no le había puesto el punto. Ajá, sí, porque ya le respondía así como está y todas me salían malas. Por eso las volví a repetir como respuesta, igual me salía mal. Ajá, I don't, eso. Como esa le decía. Espéreme. Afirmativo y negativo, dice, espéreme. No, en ese caso ajá, no es que la negativo. primera Esa no es sí, negativa, es afirmativo. Es afirmativa, ajá, sí, ajá, porque las I de abajo sí sleep. me salieron bien. Sí, porque no le dice. I sleep at night. Punto. I sleep Ajá, at night, vaya, porque I sleep at night. Punto. Y aquí en la otra sería he works in a factory. Punto. Comenzando siempre con mayúscula la primera letra y punto al final. Ahí quizá le estaba fallando. Y esta que hacen como aquí ya está, ¿verdad? Sería sí, esas sí me salieron buenas. She doesn't speak portugués. Speak Portuguese. Y algunas veces no le sale buena porque usted no le pone un diéresis, sino que le pone una comía. A mí me decían los estudiantes que por eso a veces les salía, pero si no, ahí está bien. Quizás Ah, eso okay. Ese era el problema, ¿verdad? Sí, Que porque las usted no le demás sí ponía las contesté punto. correcto. Y así a grosso modo, Manuel, ¿qué es lo que a usted le cuesta? Que de esta clase, como no la recibió toda, me imagino, va. No, pero voy a ver el video. Ve el video, pero en general, ¿qué es Siempre lo lo que le veo. cuesta a usted? Ayer con lo que me estaba costando era dónde poner el 2 y el 2. Eso, de allí por allá, no, no. Sí, porque ayer lo que hicimos es como un repaso, una práctica de lo que vimos toda la semana anterior. Ajá, por El ejemplo, auxiliar do y das le da problema. Ajá, eso era. Porque nada más de la ISS y eso sí, lo vaya, respondemos como bien. cuando usted hace oraciones negativas y pregunta de sí o no, es que usted va a usar el auxiliar, va. Cuando usa hace oraciones afirmativas, no, no usa auxiliar. Pero el auxiliar lo define usted por medio del sujeto. Vaya, por ejemplo, el sujeto, memorícese con qué va a usar el auxiliar do. Solo lo va a usar con el sujeto I, yo, ¿verdad? Con you, tú y ustedes. We, nosotros y they. Vaya, le repito, solo lo va a usar do con I, you, we, and they. Pero póngase a pensar que no solo en una oración no siempre solo se va a encontrar pronombres, a veces se va a encontrar sustantivos. Entonces usted tiene que ponerse a pensar que con qué pronombre podría ser, pero automáticamente uno con la práctica aprende a diferenciarlo. Vaya, ahora le voy a decir, usa el auxiliar does siempre que se encuentre con he, she, and it. O En sea, tercera en otras persona. palabras, un hombre, una mujer, una cosa, animal o lugar. O sea, algo singular, ¿verdad? Singular, una mujer, un hombre en singular. It, una cosa, lugar o animal en singular. O, es verdad, si usted es una mujer, podría ser un pronombre o cualquier sustantivo que indique que es una mujer.
lo mismo de un hombre. Cualquier sustantivo o pronombre que indique que es un hombre. Ahí siempre va a usar el auxiliar does para hacer negaciones y para hacer preguntas. Y no se va a equivocar. El does se va a usar en tercera persona siempre. Cabal, siempre. Tercera persona del singular. Siempre. Solo con esos tres. Solo con esos tres, que son tres, va. Son he, she, and it. Sí. Y ahí no hay para dónde equivocarse. Sí, ahí sí, ya. Vaya, entonces eso vale, sería todo, Manuel. Único. Ojalá sí, ya sí, no le cueste, ¿ok? Esperemos que no. See you tomorrow, Manuel. Adiós.